Decimos. Segundo, ha tomado resoluciones arbitrarias de despido de trabajadores y contra la secretaria interventora sin pasarlas al pleno para su ratificación. Tercero, su forma de gobierno es prepotente y muestra de ello es que no ha celebrado las sesiones ordinarias correspondientes y la sesión celebrada el 29 de septiembre no consintió al señor alcalde que sometiera a votación las mociones de urgencia presentadas por los concejales de la oposición, en mayoría manifestando que si no estaba de acuerdo la mayoría del pleno, que le presentaran una moción de censura. Asimismo, es inaceptable e ilegal que el señor alcalde se atribuya la competencia de anular él mismo en una resolución un acuerdo del pleno y que nombre a un concejal del equipo de gobierno secretaria de la Junta de Gobierno, cuando esa función corresponde a un funcionario de Administración Nacional, la o a él, secretario interventor. Cuarto, los concejales firmantes proponen como candidato a la alcaldía a don Francisco Galera Santiago, propuesta que se acepta expresamente por el mismo en este quinto.
firmado por Francisco Calera Tatar, todos, no lo voy a mencionar por lo de uno, no es necesario. Se le concede la palabra al candidato a la alcaldía. Bueno, yo suelo escribir lo que quiero decir, pero en esta ocasión no quiero que el momento me traicione. Por lo tanto, he escrito y voy a decir lo que verdaderamente quiero decir, ni una palabra más ni una palabra menos. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero empezar mi intervención exponiendo los motivos por los cuales hemos presentado esta moción de censura. Quiero enumerar solo tres de los motivos más importantes que nos ha llevado a tomar esta decisión desagradable para todas las partes. La parálisis de este que está sufriendo este ayuntamiento, el boicot permanente a la labor de la oposición y, lo más importante, no sacar adelante los presupuestos del 2016 debido a la minoría que tiene el equipo de gobierno. Este análisis no se va a entender si no reconocemos lo que vosotros decidisteis y votasteis el 24 de mayo del 2015. Vosotros habéis decidido que en Fresno se racine de 7 agrupaciones políticas que se presentaron a las elecciones, 6 de ellas consiguieran representación en nuestro municipio. Y eso, que para mí es positivo, solo conlleva una forma de gobernar: dialogando entre todos. Y esta palabra ha brillado por su ausencia. Nos proponemos, yo siempre hablo en plural, porque para mí es el equipo el que funciona y no las individualidades, dialogar y tender la mano para quien quiera trabajar a favor de obra. Y hay que erradicar los malos hábitos que se han implantado aquí en esta casa. No será tarea fácil conseguirlo, por supuesto, pero afrontamos este reto con la mayor de las ilusiones y con la total seguridad de que cumpliremos los objetivos que nos hemos propuesto y que hemos hecho público a toda la ciudadanía. Vamos a trabajar en equipo, pensando en las personas y no en las siglas políticas. Y en este equipo entran todos: los técnicos, los funcionarios, los trabajadores de este ayuntamiento, para realizar los servicios y proyectos que necesita nuestro municipio. En lo personal, quiero transmitir a todos los vecinos mi total predisposición a escuchar y atender consejos, quejas o cualquier aportación positiva para nuestro pueblo. En todas las etapas de mi vida, tanto política, sindical y personal, me he sentido siempre cómodo en el servicio a los demás. Y al mismo tiempo he recibido muchas enseñanzas y valores que me servirán para afrontar esta nueva etapa de alcalde. En ese sentido, hago una reflexión a mis compañeros de viaje: Mariano, María, Paco, Salva, Jesús. Todos los retos se afrontan mejor si lo hacemos cohesionados, con dedicación, esfuerzo y generosidad, actuando siempre como equipo, porque todos y todas somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Así que tendemos la mano para coger todas las aportaciones que nos hagan desde la oposición, en beneficio del municipio, y también aceptamos con humildad las críticas constructivas que puedan hacer a nuestra gestión. El compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. Nos comprometemos a trabajar de forma responsable y organizada, con una hoja de ruta que hemos detallado en nuestro compromiso y que hemos hecho público con total transparencia para que ustedes lo conozcan, y que queremos detallarla en 5 líneas de actuación. 1. Desde mañana, si es posible, vamos a crear un portal de transparencia basándonos en el soporte técnico que nos aporta la Comunidad de Madrid y basándonos en la Ley 27/2013. 2. Auditoría externa. Mis compañeros de viaje son los primeros interesados en que de una vez por todas se aclare lo que se está poniendo en duda desde hace tiempo. 3. No habrá dedicación exclusiva de ningún miembro de este equipo. Es decir, nadie cobrará de sueldo de este ayuntamiento. 4. Queremos dar voz a todas las entidades, tanto culturales, deportivas, de ocio o privadas, como la Iglesia.
Todos y todas tienen que tener su parcela, siempre y cuando respeten los derechos de decisión de las personas. Y cinco, el plan Prisma. Como sabéis, se ha concedido a Freno Serracini 1.800.000 euros para invertir en infraestructura en los próximos 4 años. Queremos dar prioridad, en primer lugar, a una casa de la juventud. Este pueblo necesita recoger a toda nuestra juventud en un lugar donde se concentren y pueden desarrollar todas sus inquietudes y no estén deambulando como zombies por el pueblo. Más adelante tenemos más proyectos, como un pabellón multiuso donde se puede desarrollar todos los deportes de los vecinos, pavimentación de las calles, sobre todo del jardín de Serracini, y más adelante, en el régimen de cooperativa, vamos a pelear por tener un centro social de convivencia para mayores de 55 años. Y para terminar, quiero dar las gracias al grupo de Serracini Puede y Círculo, y al Círculo, que tan estrechamente están trabajando por el bien del pueblo. Agradecer al Partido Popular de Serracini y a vecinos Serracini Fresno que en un ejercicio de responsabilidad han apostado por la estabilidad y reconducir una situación de desgobierno. A la oposición le decimos, y así está recogido en los documentos que hemos firmado, que tienen la mano tendida para aportar lo positivo que aportemos entre todos. Amigos y amigas, vecinos de Fresno Serracini, solo me queda decir que mañana mismo nos ponemos manos a la obra. Gracias por vuestra presencia. Nos encontramos en nuestra llegada ordenanzas desactualizadas y en muchos casos que no existían. Regularización de pagos, hemos regularizado los pagos a los proveedores, marcando una fecha con cobro entre el 1 y el 5 de cada mes y volviendo a ganar la confianza y creando una buena imagen para la administración y del municipio, la cual la teníamos perdida. Hemos quitado la deuda que nos encontramos a la llegada y se ha quedado un remanente en caja, la cual cuando llegamos nosotros nos encontramos que estaba en números rojos. Desde la Concejalía de Hacienda se han realizado los seguimientos oportunos y constantes para poder cobrar los impuestos, llegando a ser cobrados un 95% de estos. Creo que es una gran labor. Se les ha llenado la boca muchas veces de decir que cuando llegamos nosotros nos ingresaron una pluralidad de más de 500.000 euros. Y es cierto, pero igual de cierto es que ellos en su anterior etapa cobraron varias plusvalías y muchas licencias de obra, además de quedar sin cobrar la famosa plusvalía de 1.300.000. Y no sabemos muy bien dónde se utilizó, porque la deuda nosotros en 16 meses la hemos quitado y ellos en 16 años la han aumentado. Le voy a pedir, además, que deje de mentir, usted, con Mariano. Este equipo y en concreto yo no ha perdonado a nadie el IBI. Lo que ha hecho ha sido reorganizar el cobro de ese IBI. Ese IBI que usted está diciendo que hemos perdonado 170 y tantos mil euros, que en realidad no era ese importe tampoco, ustedes saben que lo tenían mal hecho. Y lo único que se hizo fue pararlo, levantarlo y volverlo a ejecutar correctamente. Y a la vista lo tienen ahí, el trabajo de ello, de que está embargado otra vez, incluso está cobrado una parte. Porque está correcto. Entiendo que a lo mejor usted se ha confundido en ese sentido de que pensara que éramos iguales, ¿vale? Ya que nosotros sí nos hemos encontrado aquí de sus equipos de gobierno paralizaciones de embargos, levantamientos de precintos, cobres indebidos. Entonces no crea usted que todos somos iguales, es importante.
y eso tiene que saberlo todo el mundo. El único que va diciendo por ahí es mentira. Y ahí están los papeles para demostrarlo. Aquí se han realizado mejoras y acondicionamientos en los parques municipales, edificios municipales, reforma de la Casa de la Cultura, creando un espacio mejor aprovechado y más moderno, al igual que las instalaciones del ayuntamiento, dotándola de más despachos, con mobiliario adecuado para poder trabajar y dotándolo de equipos informáticos en los puestos de trabajo, que en nuestra llegada no existían, que tampoco entendemos cómo trabajaban ustedes. Mejoras en el mercado municipal, poniendo por el pago a muchos de los deudores. Otros no, nos queda ahí pendiente un expediente que se le dejamos ahí encima de la mesa para que lo resuelvan. Poniendo los locales en regla para que puedan tener sus licencias de actividad. Hemos potenciado el deporte, aumentando los alumnos en la escuela de baloncesto, apoyando a las actividades de judo, creciendo un 50% la asistencia en el gimnasio desde que se cambió el monitor, creando un convenio que lleva reclamando el equipo de fútbol desde hace años, un convenio para la gestión de que sea mejor para los usuarios y mejor para el municipio y que no nos cree déficit. La piscina municipal se ha gestionado de la forma más correcta. Cuando llegamos a las cuentas del año 2014, había unos gastos de 52.000 euros. En el 2015 conseguimos reducir ese gasto casi un 50% a 28.000. Y este año, en el 2016, los gastos de la piscina han sido de 14.000, incluyendo unas reparaciones que hubo que realizar en ellas. Las fiestas con las que tantas han criticado, y que el otro día me echaban en cara a un concejal de que era una de las cosas que había hecho mal, diciéndome, alegándome que además que la fiesta de Fresno llevaba más de 40 años sin celebrarse. Casi que debería preguntarle a usted cuándo fue la última invitación que realizó a la finca de Toros de Aljarrir para celebrar esta fiesta, en mayo, que no fue, creo, hace mucho más de 10 años, no creo que fuera, en la cual iban unos cuantos, la pagábamos entre todos, pero iban unos cuantos nada más a disfrutar de esa fiesta. El cambio lo realizamos simplemente por el mero hecho de coger y poder potenciar la fiesta del municipio, a lo cual me remito por la afluencia de gente. Hemos gastado lo mismo en las dos fiestas que anteriormente se podía gastar simplemente en un evento taurino. Y nosotros también hemos tenido evento taurino en estas fiestas, Este equipo de gobierno ha estado trabajando para que el municipio no pierda ninguna subvención. Y con estas se ha potenciado el trabajo juvenil, con el afán de poder rebajar la tasa de paro en el municipio. Se han realizado regularizaciones y acuerdos, por ejemplo, con la DESA. Se han regularizado viviendas para poder dar el permiso de construcción de agua, al igual que con el polígono 11, en el cual se ha llegado a un acuerdo con los vecinos y el canal para que pudieran tener agua del canal. También cambiado parolas por la necesidad de regularizar las inspecciones desfavorables que había en ese polígono. Se han realizado acuerdos con distintas empresas para mejorar el medio ambiente, tanto el reciclado como el control de residuos, que no había. Acuerdos con las asociaciones de protección de animales para regularizar los controles de colonias gatunas. Además de también un acuerdo con la Comunidad de Madrid para que no nos cueste dinero la castración y el control de dichas colonias. Acuerdo con Gerencia de Sanidad para que se realicen unas mejoras en el consultorio médico. Acuerdo para la limpieza de los márgenes del río y de los arroyos con la hidrográfica. Acuerdo con Gerencia de Transporte y Carretera para el arreglo de y modificación de las paradas de autobús, que en breve comenzarán las obras como nos transmitieron. Con esto quiero terminar, no sin antes avisarles de que nuestro trabajo está ahí y se puede ver. Nos retiran de la gestión municipal sin un argumento firme. Sus alegaciones a esta moción de censura, unas las tendrán que demostrar y otras son simplemente conjeturas y opiniones personales. Les recuerdo que está aprobado el plan Prisma, como bien ha dicho el futuro alcalde, y vamos a estar pendientes de la tramitación y de cómo se va a realizar. Simplemente ya quiero agradecerles y agradecer al equipo de gobierno el tiempo que he estado al frente de este municipio. Me he podido confundir, como creo que se puede confundir cualquiera. Y el único deseo. Una vez en la... Bueno,
los vecinos. Yo he tomado la decisión que he tenido más correcta. Siempre que me siento en esta silla encuentro cosas en contra mía, no se han hecho cosas más que nada en contra de mi persona. Lo primero que he hecho cuando he hablado con mi compañero de Podemos, él no lo ha dicho, pero quiero recordárselo, es que vamos a hacer una auditoría para que vean la gestión que se hizo aquí, en este ayuntamiento, para que todos ustedes puedan ver que las cuentas han sido siempre claras y cristalinas. Siempre. Otra cosa es lo que digan ellos en su propia defensa. Yo no voy aquí a insultar a nadie. Creo que he hecho lo más correcto porque me debo a los votos de mi pueblo. He sido el equipo de gobierno más votado que hemos sido nosotros. Por eso somos los que más vamos a sufrir este desastre. Vamos a sufrirlo, pero en beneficio del pueblo nada más. Y quiero que ustedes cuenten también conmigo para todo aquello que deseen. No les voy a decir que aquí hay miembros en esta mesa sentada, aparte del Partido Popular, que represento yo, que son del propio Partido Popular. Tú no representas al Partido Popular. Tú no lo representas. ¡Sí! Gracias.
Ponte de la tril, vamos a mostrarte. Si es que los micrófonos tenían que haber estado comprobados. Así estamos todos. Todos, casi. Silencio. No se ve. Les estaba diciendo que según los documentos que se han presentado por los que se pide la moción de censura, el actual alcalde, don Javier Laguna, pudo dejar constancia de algunas cosas de nuestra gestión a lo largo de estos meses. En este documento se acusa al alcalde de una serie de cuestiones que no están avaladas documentalmente, cuestiones de gran seriedad en una gestión municipal. Debieron haber acompañado ustedes la documentación que acredita tales acusaciones para, de, además de creérsela a usted, poder demostrarlas. Bien saben todos ustedes que la moción de urgencia que querían presentar en la pasada sesión del 29 de septiembre contenía competencias de alcaldía que no pueden ser votadas en una sesión plenaria, ya que el Pleno no puede restar competencias a la alcaldía, y así lo manifestó la propia secretaria interventora según consta en la grabación de dicha sesión plenaria. Con respecto a las investigaciones o imputaciones de los miembros del equipo de gobierno, los miembros de Futuros en Racines han sido denunciados por la señora secretaria interventora por acoso, como ya hizo en el pasado con anteriores equipos de gobierno, estando tramitándose dicho procedimiento en el juzgado de instrucción número 2 de Torrejón de Ardoz, diligencias previas abreviado 543/2016. Falso. ¿Perdón? Falso. ¿Falso? Falso. ¿El qué es falso? Disculpe. Sí, la señora secretaria no ha presentado ninguna denuncia por acoso. Es la primera que presenta con ustedes. Perdone, hay es una la vez. Primera que presenta con ustedes. Entre otras cosas por acoso. Y cuando quiera sacamos la denuncia. La denuncia está publicada en los medios, caballero. Está publicada en los medios. Y también dice acoso. Y le remito a usted a las declaraciones que se hicieron. Mentira. Usted está mintiendo. Yo voy a continuar. Voy a continuar. Lo que usted está diciendo está documentalmente escrito. Y no tengo que discutir con usted porque hay un documento que ella firma con un guardia civil delante y hay un atestado. Y ahí se dice que la están acosando y se dice claramente los motivos, y el que quiera la denuncia, yo tengo una copia que me la dio ella con un correo electrónico de su correo particular en el que me dice que puedo hacer pública esa denuncia para reventar el gobierno de entonces de Mariano Blanco, y lo tengo con copia. Falso. Perfecto. El que quiera, yo lo tengo. Pero con una diferencia, que la denuncia... ¿Usted ha hablado? ¿Yo tengo derecho a hablar? ¿Me lo permite? Muchas gracias, María. Muchas gracias. Otro procedimiento que al parecer ha sido interpuesto por un adjudicatario de un contrato de gestión de locales públicos ha sido por cumplir con las obligaciones como cargos públicos que todos tenemos, realizando inspecciones técnicas al citado local, constatando una enorme variedad de incorrecciones e incumplimientos que atentan incluso contra la salud pública, además de tener dicha persona a día de hoy una deuda con el ayuntamiento de más de 5.000 euros. Falso. La documentación está en tesorería. Como consecuencia de incumplir su obligación de abonar el canon, como consecuencia de tener adjudicado el contrato administrativo de gestión de espacios públicos. La respuesta ha sido denunciar por irregularidad a todos los concejales, incluso al técnico municipal que elaboró el informe, claramente constituyendo una denuncia claramente falsa y que conllevará las acciones judiciales pertinentes una vez que quede resuelta a nivel de la ¿Y aquellos? No. Vamos, el presidente, póngase en su sitio. Hay que continúe. Vamos.
En cuanto a las sanciones judiciales interpuestas por esta corporación en defensa de los derechos, intereses y patrimonio público, se encuentran las diligencias previas, procedimiento abreviado 1758/2016 en el juzgado de instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz, siendo las personas incursas en dicho proceso doña Emilia Muñoz Parra, Francisco Gala Calderón, Jesús García García, María de las Mercedes Sánchez Fernández y don Mariano Blanco Martín, y motivado por cobros ilegales, contratación ilegal, pagos ilegales, paralizaciones tributarias sin procedimiento administrativo alguno, prevaricación administrativa y malversación de caudales. Por otro lado, es por todos ya conocido que el equipo de gobierno ha emprendido acciones judiciales contra la funcionaria María de las Mercedes Sánchez Fernández y miembros de equipos de gobierno de legislaturas anteriores. Existen además las diligencias previas, procedimiento abreviado 652/2016, en el juzgado de instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz, siendo la persona incursa la secretaria interventora María de las Mercedes Sánchez Fernández, motivado por cobros indebidos, pagos injustificados a empresas sin contratación, prevaricación administrativa y malversación de caudales. Por último, existen sendos expedientes disciplinarios en Dirección General de la Función Pública por faltas muy graves de la funcionaria y en la Dirección General de Cooperación Local de la Comunidad de Madrid, por faltas graves. Y en este último caso se ha iniciado procedimiento disciplinario suspendido por la existencia de procesos penales previos. En cuanto a las acciones judiciales interpuestas por esta corporación en defensa de los derechos, intereses... Perdón, porque este párrafo está repetido y es muy aburrido de ver. También queremos hacer hincapié que toda la información que ha sido conocida por los concejales de Futuro Serraciones y el resto de miembros del equipo de gobierno, toda aquella que contiene irregularidades en su gestión, tramitación o gasto, será puesta en conocimiento, lo que falta, a las autoridades, tal y como hemos estado haciendo desde hace años y también en nuestra función de concejales de equipo de gobierno. Han existido otras manifestaciones que se han vertido en los medios de comunicación acerca de deudas perdonadas a propietarios de terrenos o gratificaciones a personal. Queremos desmentir estas acusaciones, ya que no se ha perdonado nada, absolutamente a nadie. No sé cuál es su manera de actuar, pero los miembros de función, pero la documentación demuestra todo lo contrario. Y afortunadamente esta documentación obra en manos de las autoridades. Con respecto a las gratificaciones de personal por valor de 20.000 euros, adjunto diligencia de Con respecto a las gratificaciones del personal por valor de 20.000 euros, adjunto diligencia de desarrollo local y copio literalmente uno de los párrafos. Por todo ello, a 29 de enero del 2016 se solicita a la alcaldía un aumento de las retribuciones salariales de las personas dedicadas a esta tarea, dado que nos encontramos con unas condiciones especiales, por un lado el cambio de destino, por otro la responsabilidad de tener que diseñar un procedimiento de clasificación y además toda la carga de trabajo, incluyendo digitalización, con la que no se contaba. El presupuesto necesario para ello será 18.782 euros. Se adjunta a este documento, que es público, por si alguien lo quiere tener, diligencia de la concejalía y resolución de alcaldía. Como se puede ver, no son gratificaciones. Lo que se ha solicitado es un aumento de las retribuciones salariales, algo perfectamente legal, dado que el trabajo cualificado que se ha desarrollado por estas personas lo merecían. Se deduce del comentario del señor Blanco que no distingue retribuciones salariales de gratificaciones, a las cuales él estaba muy habituado a tener en su gestión. Estas falsas acusaciones no llevan a ningún lado, salvo a tratar de justificar algo para nada comprensible para sus votantes del Partido Popular, como es entregar la alcaldía de un municipio a un concejal de Podemos. Han tratado de llamar la atención y motivar esta moción de censura utilizando mentiras acerca de una gestión indebida. Es muy diferente que las gestiones que se realicen no nos gusten a que sean tachadas de ilegales. Y hay que saber dónde acaba la verdad y dónde comienza la mentira y la calumnia, las acusaciones falsas y todo lo que se ha estado diciendo. Somos conscientes que este equipo de gobierno en minoría, desde que Jesús García rompió el pacto de gobierno que se firmó en junio del 2015, no es el mejor gobierno que hubiera podido tener este municipio. Ya en más de una ocasión hemos manifestado que si hubiera habido otra alternativa, la hubiéramos aceptado de buen grado con nosotros o no en el gobierno. Por desgracia, esta fórmula que hoy se presenta al pleno de la corporación... no es más que un acuerdo malintencionado que, entre otras cosas, dejará al pueblo sin más de 400.000 euros para contrataciones de vecinos en las obras de proyectos del Plan Prisma. Nunca se había dado antes la oportunidad de que las entidades locales pudieran elegir y tener parte de la financiación a disposición para la ejecución local. En esta oportunidad esto ha sido así.
son opciones de mejora que plantea la Comunidad de Madrid pensando siempre en el bienestar de sus municipios, para que puedan tener más recursos a la hora de desarrollar sus proyectos, invirtiendo directamente en sus empresas locales o en contrataciones directas. Algo lógico y plausible. Sin embargo, este nuevo equipo de gobierno que hoy se forma tras esta moción de censura votó en la sesión plenaria del 29 de septiembre lo contrario. Votó mermar los recursos económicos del municipio y restar posibilidad de desarrollo a las empresas y vecinos del pueblo. Un dato significativo que suponemos habrán tenido en cuenta para tomar esta decisión es que más de un 40% de nuestra bolsa de empleo son profesionales de la construcción de una u otra rama de oficios. Un 40% de vecinos que hubieran podido tener trabajo durante algunos años en la construcción de los proyectos desarrollados por el Plan Prisma y que ahora serán desarrollados por empresa que nos mande la Comunidad de Madrid, ajenas a nosotros. Este es el primer ejemplo de la buena gestión que van a realizar y las prioridades que se van a tener. A pesar de no haber gobernado futuros serracines, sí que se han cumplido algunas promesas electorales como la creación de la bolsa de empleo, la bajada de impuestos, que creo que todos los vecinos hemos celebrado, la subida de la basura estaba firmada en el año 2009 por el señor Mariano Blanco y se había guardado en un cajón y eso conlleva una prevaricación administrativa para los que desconozcan. Nosotros hemos cumplido con las ordenanzas que estaban hechas. Nosotros hemos bajado el IVA. Yo, por lo menos, he pagado menos de ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Se han creado puestos de trabajo y se han realizado... ¡Que termine! Y se han realizado otras gestiones como refuerzo escolar tan necesario en el municipio. Ser oposición es algo fácil. Puede ser más o menos algo en función de la responsabilidad y las ganas de trabajar que se tengan. Durante 4 años muy duros, FS fue oposición. A partir de hoy, FS volverá a ser oposición al gobierno que hoy se conforma. Cuando uno ha trabajado duro en la oposición, tiene alguna ligera idea de lo que puede ser llegar a tener que desempeñar el caso de llegar a gobernar. Si cuando eso pasa, se da cuenta de que las cosas son aún mucho más complejas de lo que se habían pensado. Sin embargo, los miembros de la oposición en estos últimos 16 meses ni siquiera han solicitado un arqueo de tesorería, ni un informe económico-financiero, ni una contabilidad pública. Suponemos que ahora nos demostrarán desde el gobierno su capacidad y conocimiento para llevar esto a cabo. Deben saber los señores concejales que hoy presentan esta moción de censura que otro motivo de preocupación es su falta de homogeneidad. Existen miembros dentro de esta composición de gobierno incompatibles entre sí, como se ha demostrado a lo largo de muchos años. Además, el afán desmesurado de esas personas por obtener la alcaldía hace aún más complicado que puedan entenderse cuando ninguno de ellos va a conseguir sus fines. Seremos 6 alcaldes y 6 concejales todos, ha dicho el señor Mariano Blanco a los medios de comunicación. Mal empieza un gobierno si todos van a mandar por igual. Sentimos decirles que no damos ningún crédito a este gobierno. No creemos que pueda funcionar. Consideramos una irresponsabilidad total por parte de ustedes realizar esta moción y máxime en estas condiciones. Nicolás Maquiavelo decía que no podía haber grandes dificultades cuando abunda la buena voluntad y que en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprender lo que ven. Informe de tesorería. El 13 de junio de 2015, la señorita Iris Barahona asumió la tesorería del Ayuntamiento de Fresno de Torote y encontró cuentas en números rojos, deudas con proveedores por importe de 479.000 euros, operaciones de tesorería de 170.000, un préstamo ICO que se había pedido de 810.000 euros para pago de proveedores. Sin embargo, se debían importes a proveedores tan cuantiosos como 120.000 euros a Iberdrola. Desde el 2012 no se le abonaba ninguna factura. 89.000 euros al canal de Isabel II, también sin abonar desde el 2012. 90.000 euros a Gial, empresa de recaudación, y muchos más que sumaban las cantidades anteriormente mencionadas. En otras ocasiones, se ha dicho por parte de Francisco Gala Calderón que en julio del 2015 recibimos una plusvalía por importe de 539.000 euros, que es cierto. Muchas gracias. Que ellos habían gestionado, es verdad. Muchas gracias. Y que no entiendo cómo si antes también recibían ustedes plusvalías,
incluso algunas que se habían dejado de solicitar el cobro, como 1.200.000, ¿cómo era posible que existiera la deuda que existía y además se pidieran préstamos y operaciones de tesorería para el cash flow del ayuntamiento? A fecha de hoy se ha eliminado la deuda con proveedores y se ha cancelado la operación de tesorería. Seguimos terminando de pagar el préstamo del ICO, pero no hemos tenido que pedir ningún préstamo para tener nuestros pagos al día. Se han abonado nóminas correctamente, a excepción de los meses en los que la intervención no ha estado en el ayuntamiento y ha habido retraso por ese motivo. Todo esto se ha realizado a la vez que se ha bajado el IBI, eliminación de sueldos de cargos públicos, aumento de actividades y servicios municipales, con su correspondiente ordenación, regulación de salarios, ordenación de mercado, el cual no generaba el total de ingresos por locales adjudicados, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que informar que cuando asumí la tesorería, esto es un extracto literal de la que fue tesorera, tengo que informar que cuando asumí la tesorería en junio del 2015 no existía un procedimiento a seguir para pagos, por lo que establecí junto con contabilidad unas pautas para pagos a proveedores y nóminas, que hasta noviembre del 2015, cuando se dio traspaso provisional a Secretaría Interventora, se dejó de seguir por parte de esta. Los últimos pagos realizados todavía están pendientes de firma por la secretaria, aún habiéndolos dejado en su mesa hace más de 10 días. Por mi parte, todo este tiempo he seguido apoyando en esta labor a la encargada de la contabilidad para que se siguiera realizando correctamente el procedimiento establecido y así se ha realizado en la medida de lo posible, siempre que desde tesorería lo llevaran a cabo con la firma correspondiente de su parte. Informe de la Concejalía de Educación y Cultura. Yo creo que después de 16 meses en el gobierno, haciendo el esfuerzo que hemos hecho, solamente les voy a pedir un poco de respeto para que podamos dejar constancia de las gestiones que hemos realizado. Desde la Concejalía de Desarrollo Local hay un informe de más de 6 hojas que yo no he querido traer al pleno porque no quiero aburrirles. Pero por respeto a mis compañeros, que sí que no han querido que lo lean, les pido por favor un poco de respeto para que todos conozcan las gestiones que se han realizado. Desde la Concejalía de Educación y Cultura quiero hacer constar que cuando, insisto, es un informe de la Concejal de Educación y Cultura que doy lectura. Quiero hacer constar que cuando entré como concejal de Educación y Cultura me encontré con una serie de irregularidades que en estas concejalías y que a fecha de hoy realizo este informe para que quede constancia de cómo estaba y cómo queda el trabajo realizado bajo mis competencias. Casa de niños. Contratos de educadores infantiles irregulares sin pasar por concurso o oposición en la casa de niños, los cuales han quedado correctamente regulados y cubiertos por 3 personas con titulación y contratadas a través de procedimiento realizado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. En la actualidad existe un personal de apoyo el cual tiene un contrato de ayudante no titulado como operario municipal, que a día de hoy se mantiene a la espera de regulación según reunión con Comisiones Obreras. Irregularidades con el cumplimiento del convenio firmado por la Comunidad de Madrid. El anterior alcalde, Mariano Blanco, había dado orden a la directora de la Casa de Niños de que no se cobrara el plus de 60 euros mensuales que marcaba la comunidad por los bebés matriculados. Cuando se hizo la consulta a la consejería de si teníamos autorización para no cobrar este plus, lo desconocían y nos dijeron que si seguía haciendo esta cuestión se perdería la ayuda que la Comunidad de Madrid marcaba, pues era obligatorio cobrar el plus de los 60 euros mensuales. Colegio. En el CEIP Serrafines se realizaba un apoyo extraescolar sin personal titulado para ello, pues lo realizaban las personas que trabajaban en la Casa de la Cultura, los cuales estaban contratados como asesores y sin embargo se les hacía realizar tareas para las cuales no estaban cualificados. En la actualidad este apoyo se realiza con personal titulado y bajo un proyecto educativo, el cual luego se sigue desarrollando con las mismas personas en las clases de refuerzo que se dan de lunes a viernes en la Casa de la Cultura. El personal no docente, conserje, tiene un contrato de ayudante no titulado como operario municipal, conserje del colegio actual, quiero decir, que a día de hoy se mantiene a la espera de regulación según reunión con Comisiones Obreras. Se realizó una reforma en agosto del 2015 en la que se dotó de un aula más para primaria, ya que al entrar en régimen de bilingüismo era necesario desdoblar la clase de primero de primaria. Casa de la Cultura.
Las dos personas que atendían la Casa de la Cultura estaban contratados como asesores y realizaban tareas de coordinador y profesor de dibujo. Había personas que hacían uso los fines de semana de este edificio sin ningún tipo de contrato con la administración, dando clases y cobrando por ellas. No existía ningún tipo de regulación de funcionamiento y normativa de uso, incumpliendo la ley y dejando a menores solos dentro del edificio. Nos encontramos con un edificio desaprovechado que se reestructuró su espacio para poder ubicar más aulas y actividades. Se facilitaron en la planta baja tres aulas, un despacho de recepción, un almacén y una sala donde actualmente se dan clases de judo y hapkido, pero que se reformó para ubicar la futura Casa de la Juventud. En la planta alta se reformó el salón de actos con un nuevo equipo audiovisual y la sala de lectura se dividió en dos, separando una sala wifi que se ha dotado con ordenadores y con red wifi para el usuario. La sala de lectura se dotó de mobiliario nuevo para la realización de las clases de refuerzo. Todas estas reformas se hicieron también pensando en solicitar en Madrid al SEPE que este edificio fuera además un centro de formación para, no solo para el municipio nuestro, sino para los municipios de alrededor, que desde Torrejón no hay uno hasta aquí. Se realizó licitación para la realización de actividades, se contrató a la empresa Soul Music, escuela de danza, profesora de pilates y aeróbica. Hay una tabla adjunta con el número de actividades, los ingresos. Solamente un dato significativo, y es que de 21 alumnos, la Casa de la Cultura actualmente tiene 72. En la actualidad se han desarrollado un proyecto para la ampliación de la Casa de la Cultura bajo el Plan Prisma, en el cual se daría mayor amplitud al salón de actos con vestuarios para más número de aulas y albergaría la Casa de la Juventud. Además de estas mejoras que se han realizado en los edificios y la regulación de todos los procedimientos que hasta ahora no se habían llevado a cabo, desde esta concejalía se han intentado dar todos los servicios que han sido demandados por los vecinos y usuarios, tanto pequeños como jóvenes y adultos, siempre colaborando y participando en todos los eventos y actividades realizadas. Se han aprobado becas de campamento, realizándose este servicio también con personal titulado y cualificado. También se han aprobado becas para libros de textos, las cuales están aprobadas la cantidad correspondiente a cada persona que lo ha solicitado, a la espera del certificado de la secretaria interventora para proceder al pago de las mismas. Solamente quiero añadir dos comentarios muy breves. Uno, se ha dicho por el futuro alcalde don Francisco Valera que se va a solicitar una auditoría. Está solicitada ya, se solicitó hace prácticamente un año. La certificación la mandó la señora secretaria. Hubo que hacer el trámite en dos oportunidades. La primera se hizo y se hizo mal. La segunda se hizo donde correspondía, que es a la Asamblea de Madrid, que es quien tiene que dotar el presupuesto para que la Cámara de Cuentas pueda tener capacidad de hacer una auditoría en una administración pública. Esta es la regulación que se nos marca. Se ha hablado con varias empresas del entorno privado. Yo, si ustedes encuentran alguna que la hagan antes, aunque cueste dinero, lo celebraré también. A nosotros, cuatro de las más importantes de la comunidad nos han dicho que no tienen autorización por parte de administraciones públicas para auditar administraciones públicas, que para eso están los órganos colegiados que corresponden. Aquí en los archivos pueden encontrar incluso un presupuesto de otra opción en la que pensamos que fue una auditoría pericial. Se habló con la Cámara de Cuentas y se dijo que en caso de procedimiento esa auditoría pericial no tendría ningún tipo de valor pericial, que habría que ordenarla desde el juzgado, con lo cual era un coste de 30.000 euros que no tenía ningún sentido acometer. Y por otro lado, ahí, por favor, hay otro comentario. Sobre la página de transparencia, que ha dicho el futuro alcalde que en un mes la van a tener. La página de transparencia, efectivamente apoyándose bien en el trabajo que se ha realizado desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías o bien desde la plataforma de la Comunidad de Madrid, se puede tener ya. El problema no es ese. El problema es qué es lo que va a poner usted en la página de transparencia, porque aquí no hay digitalización de nada. Muchas gracias. Thank you.
artículo 27 es la moción de censura debe ser propuesta al menos por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. La gente que estamos bueno no enteramos de nada. En el caso de que alguno de los ponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde, lo que ustedes se refieren. Pero es que el grupo político municipal son los partidos políticos. En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone, la mayoría. La mayoría, en el caso de que algunos de los proponentes de la moción de censura formara o hayan formado parte del grupo político municipal a que pertenece el alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias. Este mismo supuesto será la aplicación cuando uno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer por cualquier causa al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato. Era de impulso. Era de impulso, no era de impulso. Pertenecía incluso antes. Debe ser que era incluso la de incluso. Iba a dejar de incluso en ese tema. Según me enseñó. Tiene la palabra. Tiene la palabra el representante del PSOE. Vamos a ver, desde las pasadas elecciones del 2015, este concejal del Partido Socialista, que representa al Partido Socialista de Serra Cines, la intención que tuvo a la hora de formar el gobierno fue precisamente la de cambiar las cosas que a lo largo de los años habían venido siendo nefastas para el crecimiento del municipio como para un desarrollo de los ciudadanos. La conformación del equipo de gobierno en el 2015, en junio del 2015, fue un cuatripartito, es decir, seis miembros de cuatro partidos. La intención era buena, la de colaborar y de beneficiar al pueblo y a sus ciudadanos. Sin desestimar esfuerzos, lógicamente, desde una colaboración total de los seis miembros. De igual manera que parece ser que quieren comenzar los nuevos integrantes del próximo gobierno municipal. Pues bien, desde la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente, cual yo creo que hemos desarrollado el equipo de gobierno y personalmente este concejal, creo que hemos sido respetuosos en todos los planteamientos que se han hecho en este municipio. Y hemos intentado solucionar, y cuando digo intentar, es la corporación que ha estado gobernando. Lógicamente, porque la concejalía con mayor ayuda. Es decir, hemos intentado solucionar todos aquellos problemas que en este municipio, a lo largo de los últimos 18, 20 años, vienen con una serie de problemas totalmente inasumibles en el siglo XXI. Comienzo a enumerar cosas. Voy a intentar no ser muy largo, pero ser claro para que la gente, el personal, los ciudadanos, vayan entendiendo ciertas cosas y por separado. Es decir, si nos ceñimos al polígono 11, una urbanización de hace 22 años, 20 años, una urbanización que carecía de agua potable, y que, de una forma o de otra, el municipio pagaba municipalmente a través de un pozo que está dentro del ayuntamiento.
Este polígono, esta urbanización, polígono 11 que se llama, tiene una junta de compensación que, como locos, estaban con intención de solucionar ese problema. Al menos la mayoría. Es verdad que es triste hacerle pagar a las personas el agua del canal de Isabel Segunda, cuando antes era gratis. Pero es que el resto del municipio ya lo pagamos. Pagamos el agua del canal de Isabel Segunda y pagamos el agua del desagüe, cosa que el polígono 11 no paga. Pero eso no tiene importancia. La importancia es que hay que darle agua potable a los vecinos, cosa que en la anterior corporación no hizo, pero no hizo ni en los 4, ni en los últimos 8 años, ni en los últimos 12. Es decir, era un mal que persistía estando ahí, y de una forma u otra, desde esta concejalía se ha zanjado de la mejor manera posible, y todo ello en consonancia y en colaboración, tanto con la Confederación del Tajo, como con el canal, como con la Junta de Compensación, con los propietarios. Es decir, este concejal se ha reunido con todas estas personas a lo largo de un año. Estas personas, este polígono, ya tiene agua del canal de Isabel II, agua potable. Para que esta junta de compensación pueda disolverse, hay otro problema. Otro problema añadido de los años, esos años del cachondeo que ha ocurrido en este municipio. Las partidas municipales, que son pedidas del ayuntamiento, pero que nunca se inscriben. El motivo, no sabemos el porqué. La persona que consta con esas parcelas no aparece, no existe. Sí está, pero no se le encuentra. Es decir, desde este tipo de gobierno hemos hecho todas las pesquisas necesarias para localizar a la persona. Más o menos lo teníamos ya casi resuelto. Es decir, que si son parcelas municipales y de gestión municipal, pues tendremos que hacer cargo de ellas. En los últimos 6 años, el alumbrado de esa parcela, de ese polígono 11, estaba fuera de normativa por causas de seguridad. Es lógico. Un polígono, una urbanización de hace 20 años, pues hoy en día no da la norma. Había que hacer prórrogas. En los últimos 6 años se han estado prorrogando y engañando a la empresa que venía a hacer las inspecciones por no cambiarlo. Este tipo de gobierno, haciendo un esfuerzo económico también, ha logrado establecer un alumbrado LED con una farola sencilla más acorde a las circunstancias. Es decir, ese esfuerzo ha hecho este equipo de gobierno. Pero vamos, no solamente es el polígono, por favor, si por ejemplo soy muy pesado, el que se sienta castigado por lo que estoy diciendo, se sale, se fuma un cigarrito y luego vuelve, por favor. El mismo comportamiento hacia mi persona. ¿Vale? Bien. Referente a la urbanización de la Besa, una urbanización de hace 22 años, pues está ilegal. Cuando digo ilegal, es que el esfuerzo que han hecho los propietarios es inhumano. Entonces, han hecho un esfuerzo inhumano, pero el ayuntamiento no ha hecho ninguno. Fíjense si no ha hecho ninguno, que después de 22 años, estas personas han sufragado las calles, las aceras, han sufragado las farolas, han sufragado el coste de la luz, todo, el agua, todo. Pues bien, en el año 2015-2016, desde esta concejalía, desde este equipo de gobierno, iniciamos conversaciones con las personas propietarias, con el canal, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para solucionar el problema. Esto no se hace en 2 días.
no sé hace dos días. Y además de no hacerse dos días, todavía está pendiente de pequeños matices que casi están resueltos, a base de negociar, a base de hablar, a base de buena voluntad y con intención de beneficiar a los usuarios, a los vecinos de este municipio, no como otros que dicen que tienen muchas ganas de beneficiar al pueblo y luego no han hecho nada a lo largo de los años. Pues en un año y pico, esos temas están casi resueltos, pero ocurre un pequeño matiz, pequeño, solamente pequeño, que es motivo de crítica también. Es que después de que estas personas se han dejado sin dinero en esa organización, pues hay un pequeño matiz que no sé cómo llamarlo, que se les obligó a comprar una parcela que no sé por qué fue al terrateniente más rico de este pueblo en otro lugar, para beneficiar al municipio, no sé qué. Y hasta que aquello no se desarrolle, no se acaba esta normalización de estas parcelas. No es chocante que se nos critique a nosotros porque dicen que hemos hecho no sé qué con un señor terrateniente y este alcalde, el antiguo alcalde, obligue a unas personas a comprar una parcela en un pueblo y que todavía está sin resolver. Es chocante. No se señala a nadie. No se dice que nadie sea culpable. Es que es chocante. Es muy chocante. Pero mucho. Y cuando yo he hablado de estas cosas con la secretaria del ayuntamiento para intentar trabajar este tema, esto es mejor no tocarlo. Es decir, que aquí no hay más que problemas y problemas de los anteriores equipos de gobierno. ¿Vale? Y sigue viéndolo. Concretamente, con el antiguo alcalde, que pasó tuvo 16 años. Creo que alguna responsabilidad de tener. ¿Vale? Bien. Hay otro tema. Creo que tiene 25 años. Es el famoso juego. ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿Por qué no se desarrolla? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible que estemos cobrando el IBI a unas personas como una zona urbanizable durante veintitantos años y tengan agua de pozo? No, sí, tienen calles. Porque me han mandado una foto, uno me manda una foto y dice, esto es una calle municipal, si es verdad. El nombre, la calle Lomo. No. La calle Nogal, con el membrete del ayuntamiento. Esto es una calle. Es verdad, es una calle llena de baches, llena de tierra. Pero además tiene pozos asépticos. ¿Cómo se puede permitir que en el año 2016 una urbanización de esas características y digan que quieren cambiar las cosas esas personas que han estado 16 años gobernando? Es inaudito, cuanto menos inaudito. Inaudito, no han tenido tiempo. Poner esas gestiones a este concejal tan criticado por el Partido Socialista, por los vecinos en general, lo único que ha hecho ha sido trabajar en beneficio de los ciudadanos. De lo cual me alegro, porque he intentado beneficiar al municipio. Y he estado en un equipo de gobierno muy a gusto, aunque las ideas políticas puedan ser distintas, pero he estado trabajando y me han asumido el trabajo, no como otros del partido que no lo asumen y se sienten cuanto menos indignados. Pregúntame a mí que no haga una gestión buena en el sentido de dar más participación, colaborar más en el beneficio del municipio. Y no decir que están colaborando y luego se ponen a la cosa. El anterior alcalde con el anterior gobierno no ha hecho nada bueno. Todo es sucio. A ver, por favor. El antiguo alcalde, que tanto beneficio quiere para el pueblo y sus vecinos. Y que está enamorado por los vecinos porque le queréis mucho. Sí.
que habéis conseguido. Lo que habéis conseguido. Estela. Siempre nos hemos acordado de ellos. Se estaba alrededor de las cifras. Hemos procurado dar el mismo servicio
acceso a esas parcelas y al terreno del municipio. Y cuando ha habido una barredora, ha habido dos días en el jardín y un día en el municipio. Quiero decir con esto de que el esfuerzo se ha hecho tanto allí como aquí. ¿Vale? Eso es así y está así de constatado. A pesar de que alguno diga que no. Bien. Y alguna calle de las que estaban en peor situación por las averías que había. Es decir, que no habéis ese esfuerzo también íbamos a realizarlo nosotros, por supuesto, con una consignación económica importante para poder llegar al jardín. Y además, establecer una zona de parking que también estaba previsto y que estaba más o menos organizado para poderlo hacer. Es decir, que este equipo de gobierno ha trabajado con mucha capacidad, mucho ahínco para beneficiar al pueblo en general, a sus vecinos en general. Y en el área de medio ambiente, que todo es mejorable, es verdad que este municipio es muy grande y tiene serias dificultades para llegar a cubrir todas sus necesidades. Nos hemos reunido con la Confederación del Tajo para la limpieza del río. Primavera, o antes de primavera, la Confederación del Tajo limpió parte de la zona del río, de Morocanto, limpiando árboles, etc. También está solicitado la parte baja entre la Dehesa y Arco del Sol, lógicamente. ¿Por qué? Porque se confiere a la Confederación. Y así sucesivamente. Hemos puesto en práctica una serie de convenios, para la recogida de elementos eléctricos, de tubos fluorescentes, de lámparas, etc. Cosa que antes pues, tenía un señor, le dábamos la concesión y ahí se quedaba. Pues no, eso hace falta un convenio, hacemos unas condiciones. Y eso se ha estado haciendo desde la Concejalía de Medio Ambiente. Que se me puede criticar que podía haber hecho más, sí, pero es que el día no tiene más que 24 horas. Y un poquito en consonancia con esa crítica de que aquí salimos a las tantas, pues es verdad que había veces que había que estar hasta las 9 de la noche trabajando para el beneficio no como otros vienen, que son los oportunistas, vienen ahora a decir que van a hacer lo que antes nunca hicieron. Muchas gracias. Así que, votos a favor del nombramiento del nuevo alcalde. A favor de la moción de la vara.
¿Saben lo que es agarrarse así? Agarrarse a la parte del brazo, estar en la salpicada. Pues eso es lo que están intentando, pero ya han tirado, han dado el botón de la... De la... sirviendo a todos los fresneros y obedeciendo la voz del pueblo. Muy bien.